vamos a entrar al templo de Wat Pho. El Buda inclinado más grande del mundo. Pero tenemos que entrar sin zapatos. Sin zapatos. Yo voy a quitar los tenis. Ahí hay una bolsa. Hay una bolsa para llenar los zapatos. Aquí si te descuidas se te meten 5 o 6 chinitos. La que estaba haciendo fila. Aquí te tapan si vienes poco apropiado con shortcito, así. Te ponen una bata porque no puedes entrar. Desordenado, ve a esta güera también. Te están tapando. Y tienen varias batas aquí. No se puede con... No se puede entrar con short o con... No sexy. No sexy. Listo. Otra cosa que no puedes hacer, tienes que arrodillarte y no tocarlo. Y no sexy. Con la blusita sin mangas. Entonces todas estas que vemos de verde son las que venían con shortcito o con las con manguita corta. Aquí está la cabeza del Buda. Famoso Buda inclinado más grande del mundo. Está en un recinto cerrado, el cual está decorado con retablos. Ahí están. La decoración del lugar está muy padre. Es muy bonito. Vean, el techo también, las paredes, el techo y la base en la que está postrado también está decorada. Se ve el Buda completito, cabeza hasta los pies. Son los pies del Buda, la parte de atrás. Así es como se ve, tiene como incrustaciones de concha nácar. Es la parte de atrás del Buda. Todo esto. Gente cambia su dinero y les dan moneditas. Sus billetes se los cambian por moneditas que están ahí en esos como recipientes chiquitos que están aquí. Entonces ya los compran y se los dan y después se forman en esta fila y con esa, en esa tinajita van sacando las monedas y la van echando a esas negras que se ven aquí, a esas. Y a todas, en todas van echando una, de una en una. Hasta terminar.
No, pues sí son bastantes. Hasta allá. Ustedes, son calcetines y los míos. Yo pensé que eran únicos mis calcetines y no. En ese templo que se ve al fondo, ahí está el Buda reclinado. Y acá afuera es un complejo de edificios. Con una placita.